En declaraciones a comicbook.com, la escritora de Silver Sable, Lindsay Anderson Beer, abordó el estado de la película en solitario de larga gestación. Según la escritora, Sony ya no está desarrollando Silver Sable, y dijo, era algo que Sony estaba analizando y que, hasta donde yo sé, no está desarrollando actualmente. Tuve que pasar a otro proyecto en ese momento. Solo estaba en ello porque la gente contrata escritores porque es llamado semanal, los estaba ayudando. Puede que esto no sea una revelación sorprendente, ya que el estudio no había dado una actualización concreta sobre el desarrollo de Silver Sable durante bastante tiempo, ni nadie más había estado involucrado. Hacía un tiempo querían hacer una película con Silver Sable y Black Cat, pero luego se decidió separar ambos personajes para hacerles una película individual a cada una, pero todo parece indicar que todo eso ya no sigue en desarrollo. Con un acuerdo vigente con el sindicato de escritores, los estudios han comenzado a apuntar a seleccionar escritores para sus asignaciones abiertas. Marvel Studios busca establecer el listón con lo que probablemente se convertirá en uno de los trabajos más buscados para cualquier escritor. Deadline informa que Marvel comenzará a programar reuniones de escritores a finales de este año, para presentaciones sobre su esperada película X-Men. Los conocedores añaden que no hay prisa por ocupar el puesto, ya que la película aún no tiene fecha, y es más que probable que la decisión del escritor se tome a finales de 2024. El sitio web de los cines AMC ha revisado que The Marvels tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, como referencia a la primera película de Capitana Marvel, duró 2 horas y 3 minutos. Esta es la película más corta de las 32 cintas del MCU hasta la fecha, un récord que anteriormente compartieron El Increíble Hulk y Thor: Un Mundo Oscuro, con 1 hora y 53 minutos. Desde que ocurrió la tragedia del sumergible Titán hace unos meses, parecía inevitable que se quisiera explorar esa historia en una película. Incluso corrió el rumor de que James Cameron la iba a hacer, pero él mismo desmintió el rumor bastante enojado. Ahora es una realidad, pues Deadline ha reportado en exclusiva que Mind Riot Entertainment está desarrollando una cinta. De momento no se sabe nada sobre el director, los actores o la fecha de estreno de la película The Ocean Gate Titan. Sin embargo, la noticia ha despertado un gran interés en la historia del accidente y en la posibilidad de que la película aporte nuevos detalles sobre lo que sucedió. Pero lo que sí se sabe es que la película será escrita por Justin McGregor y Jonathan Casey y tratará de los periodos antes, durante y después de la tragedia. Casey declaró que se honrará la memoria de las víctimas mientras que al mismo tiempo se hace una crítica a los medios de comunicación que explotaron el incidente, y dijo, la tragedia del Titán es otro ejemplo más de un sistema mal informado y rápido para atacar, en este caso, nuestro ciclo mediático interrumpido 24 horas al día, 7 días a la semana, que condena y arruina las vidas de tantas personas sin el debido proceso. La verdad es lo único que importa, y el mundo tiene derecho a saber la verdad. Siempre, no el cebo lascivo que nos meten en la garganta a quienes buscan sus 5 minutos de fama. La vida no es blanco y negro, es complicado, hay matices, siempre hay matices. Variety revela que Universal Studios exige un nuevo borrador del guion de Rápidos y Furiosos 11 lo antes posible. No se sabe si esta nueva versión tendría simplemente correcciones de lo anterior o si será una reescritura completa de la historia. El pasado mes de abril se confirmó que Christina Hodson y Oren Uziel fueron los elegidos para escribir el guion de la película, que volverá a ser dirigida por Lois Leterrier. Pero como sabrán, todos los estudios quieren concentrarse en las franquicias que tienen y darles más prioridad que a otras producciones nuevas. Esto después de que la huelga de escritores haya terminado, ya que el acuerdo es de 3 años. Así que los estudios quieren aprovechar todo ese tiempo para trabajar en los guiones de sus IPs más rentables. Según el medio World of Real, una lista de Hulu en la página de Production Weekly, sitio que está al tanto de las producciones, filmaciones y planes de las compañías más importantes en Hollywood, parece incluir una secuela sin nombre de Depredador: La Presa, aunque todavía no se tiene una fecha de estreno, ni sinopsis ni datos importantes. Esto sería todo por ahora. Déjame en los comentarios tus opiniones acerca de todo esto. Si te ha gustado el video, déjame un buen like, comenta, comparte y suscríbete para más videos como este. Nos vemos en una próxima edición.